Con este matecito le damos la bienvenida a otro programa más del Mate Viajero. En el día de hoy nos encontramos en un lugar histórico, pero no soy yo quien les va a decir en dónde nos encontramos, sino el artista que vamos a tener para todos ustedes. Y estoy haciendo honor a la vestimenta de ellos, así que prepare todo porque ya comienza el Mate Viajero. ¡Chacarera, mateando con mi mamá! ¡Se va la primera! Solo me faltaban las alas para el vuelo. Qué lindas eran las tardes a la sombra de un tala, en el patio de mi rancho, mateando con mi mamá. Bueno, como les decía al comienzo del programa, hoy tenemos un artista, pero por fin nos encontramos, siempre ahí por Zoom, siempre a la distancia haciendo programas. Y qué honor tenerte acá en Buenos Aires, Sergio Pérez. Qué lindo. Muchas gracias. Me pone re feliz. Bueno, acá estamos compartiendo nuestros mates que me acuerdo el año pasado, la que se llevaba para los dos era yo, pero bueno, acá estamos. Bueno, ahora esta cambiaron. Nueva modalidad, ¿no? Sí, por supuesto, y es bueno que se cumpla esto. Compartir el termo, pero no el mate. Claro. Y bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? No nos queda otra. Es un placer, una inmensa alegría regresar nuevamente con muchas perspectivas de trabajo. Medio raro suena un santiagueño que le guste trabajar, pero no, a nosotros nos encanta trabajar y estamos contentos de que ya se esté abriendo las posibilidades del trabajo. Muchos compromisos acá en Argentina, afuera de nuestro país también. Y bueno, los changos están preparados. Estamos todos preparados. Yo ya mirá, estamos estrenando. Le tenemos que contar, claro, a la gente que estamos estrenando traje, ¿no? Nueva vestimenta de la chacarerata. ¿Qué tal, ¿Viste? Con hilito de abeja, todo bien, un colorcito azul marino. Por eso, yo también estoy preparada ya para que me lleven a Canadá. Listo, para abordar. Allá, como esa boca ratón con los amigos. Claro, de con los látigos. Nuestro amigo látigo santiagueño. Qué bueno. Seguiremos, si Dios quiere y la Virgencita nos permite y esto se levanta, bueno, poder cumplir con esas dos giras que hemos suspendido por razones de que no se podía viajar y por asunto de esta pandemia del COVID-19. Y en cuanto haya posibilidades, estaremos haciendo la presentación del nuevo disco, te comento, que está en el horno el nuevo disco ya. Ya lo quiero tener yo. Hoy día me llamaron que ya está todo listo para que vamos a dar la finalización de este disco. Maravilloso, maravilloso. Me dijiste que no diga el último, pero siempre... Todos temas... Es un hijo más para nosotros. Ah, está bien, sí, uno es un hijo lo más. Siente así. Hay muchos temas tradicionales, hay varios temas nuevos, hay danza popular argentina también. Bien, de mucho ritmo y género folclórico tiene este disco. Bueno, con el mismo estilo, ¿no? El mismo estilo de siempre. Mirá qué lindo. Yo les quiero decir a todos los seguidores nuestros, que gracias a Dios cada vez son más, te quiero dar las gracias porque este señor, durante plena pandemia que no podíamos salir, él lo llamaba por teléfono, le decíamos, Sergio, vamos a hacer un programa a distancia y todo eso, y él se arreglaba y se prestaba para todos los seguidores. Bueno, contale a la gente en dónde nos encontramos. Bueno, acá, por gentileza de amigos y de superiores, ¿no? Estamos
realizando esta grabación desde aquí, desde Remonta y Veterinaria, Ejército Argentino, y gracias al teniente que está por ahí, y gracias a René también, que él también pertenece al grupo Remonta y Veterinaria, de acá en el campo argentino de Polo. Tenemos la posibilidad que nos brindan todo para que podamos realizar cualquier cosa que sea cultural, porque están muy comprometidos ellos con la cultura argentina. Eso es importantísimo, la verdad que es importantísimo. Siempre estará la chacarerata santiagueña agradecida a todas las autoridades de acá de Remonta y Veterinaria. Aparte ya nos sentimos parte de... Nos sentimos en casa, ¿no? Claro, así ya nos conocemos, nos conocen ellos a nosotros. Y siempre compartimos alguna cosita cuando venimos de gira por acá. Bueno, ¿y qué sentiste vos esto de venir a Buenos Aires después de tanto tiempo, después de todas las cosas que está pasando? Porque para ustedes también es muy difícil para volver a salir a trabajar, ¿no? Sí, bueno, casualmente este viaje ha sido para concretar alguna encuentro con una discográfica, con productores, asamblea de ADI, asamblea de SADAI, claro. De donde ya somos socios activos, y venir a realizar algunas, cerrar algunos contratos para futuro. Bien. Acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué les parece si lo invitamos a disfrutar un tema? A ver. Cuando te conocí en Pampa del Chañar y me revolvió tu pollera azul, sentí un repiquetear en mi corazón por ti. Seguí tus pasos, nunca te pude.
Amor, amor, estoy consciente que yo no fui el primero en tu vida. Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera, a compartir tus bellas caricias en la cama esa entrega. Nahuel Escobar es un producto de Mamajo Producciones. Me visitas de noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente. Sabes que te extraño. A veces me parece oír. Es un producto de Mamajo Producciones. Dicen que en el cielo. Verte pasar, descubrir ese amor que siento en esos ojos color de cielo que iluminan mi despertar. Quisiera que me beses como a él, quisiera que me abraces como a él. Siento ganas de tenerte aquí conmigo. Quisiera que me beses como... Solo los carnavales, pañuelo al aire te vi bailar. Es un producto de Mamajo Producciones. Te necesita la manga mota, tus ropitas están rotas. Por las costas del salado, tus pasos van extraviados. Reza baile del querer. Es un producto de Mamajo Producciones. Sadaic, el valor de la música. Hola amigos, les traigo una muy pero muy buena noticia. El mate viajero te ayuda a difundir las buenas costumbres y paisaje de tu ciudad junto a Argentinísima Satelital. Comunicate con nuestra producción, acá abajo figura los teléfonos. Y bendiciones. Escondido de la alabanza. Sergio, ¿cómo es eso de que nos han mandado un video de ahí de Santiago, del puesto ahí, de que me quieren serruchar el piso, como dicen, alguna novia tuya? ¿Cómo es eso? ¿Eh? Contanos. No, para mí que la Jacinta se anda lavando. ¿Se la anda sí, lavando? Sí, para mí que sí. Dice el Sergio. Yo no entiendo qué decía el Sergio. ¿Eh? Qué personaje divino y autóctono de nuestro tierra. Es nuestro, tierra, ¿no? Nuestro. Sí, sí. Aparte representa la mujer, ¿no? La mujer de la zona, de la campaña de la provincia de Santiago del Estero. Qué lindo. Así como Córdoba tiene detrás la sierra Doña Jovita, nosotros los santiagueños tenemos en el departamento Choya, exactamente en el puesto de Chávez, vive la Jacinta. Ay. Que el otro día te mandó un mensaje a vos. Sí. Y yo le prometí visita, le dije que voy a ir para que charlemos un rato, porque
que ya vamos no a ir, sé, queremos sí. ver si se prende en este viaje a Canadá. Vamos a ver, no sé. ¿Y vos decís dice que le tiene miedo a los aviones? No sé. Yo no me quiero imaginar a la Jacinta en Miami o con los látigos de Koch allá en Boca Ratón, ¿no? Boca Ratón, sí. Ay, no, debe ser un personaje hermoso. No, ya lo quiero conocer. Un personaje maravilloso que tenemos se llama la Jacinta. Muy bien interpretado, muy bien hecho, muy bien. Tal cual es la mujer de allá. Y con mucho respeto sobre todo. Sobre todas las cosas, el respeto que tiene hacia la gente del campo. Porque también ella, cuando hace el personaje, te dice, este es mi rancho. Claro. Aquí está mi rancho y te muestra, y andan las gallinas, los perros. Y anda ahí barriendo con su escoba de pichana. Ah, mira vos. Y es un personaje maravilloso, dulce, tierno, querible. ¿Vos decís sobre que todas las cosas se va a enamorar del Fabio? Y yo creo que yo... ¿Te parece? Yo le puedo decir algo. Algo, como no, adelantándole algo para... Bueno, ¿qué te parece si los invitamos a escuchar otro tema más? ¡Primera! Nosotros hicimos varias notas, pero nunca te preguntamos quiénes fueron tus referentes. Con respecto a eso, desde muy chiquito, a mí me encantó el folclore y siempre escuchaba la orquesta de don Andrés Chazarreta, la música de él. Se me dio la posibilidad de venir a esta gran ciudad de Buenos Aires, y empecé a transitar y a caminar como solista, yo primero, como el chango de la chacarera. Conocí a los Carabajal, una gran amistad, a los cuales les mando un saludo en nombre de la chacarerata, al Mucha, a Cali, a Waltercito, a Blas, amigo, no solamente compañero de camino, amigo. Entonces, yo tenía ese estilo así, me encantaba y me gustaba mucho y quería entrar con los Carabajal. Entonces ha sido imposible, pero justo ese año falleció mi padre y me tuve que volver a Santiago. Y me dice Cali, tomá, llama este número, y era el número del ñato Juan Carlos Gramajo. Escondido va a ser.
adentro. De paso por Clodovira ya voy llegando a San Gil. Cantaré mis alabanzas que a mi santo prometí. A la vuelta entera. Volvaderal, sigo su luz. Quiero llegar hasta tu cruz. Zapatealo. ¡Ay, no más! Milagrero, mi alma feliz, te entregaré, Señor San Gil. Y vamos con la segunda. ¡Adentro! Ya se escucha en lontananza el gemido de un violín. ¡Gramasco! ¡Anda, no se le ven escapar las alpargatas, eso! ¡Y se acaba! Milagrero, mi alma feliz, te entregaré, Señor San Gil. Bueno, Sergio, ¿qué te parece si me presentás a los integrantes? ¿Cómo no? Con mucho gusto. No sé, lo que están escuchando, ay, que tengan la noticia más felices todo el tiempo, visualmente, telefónicamente, sentimentalmente y en los sueños, todo el tiempo. Nada más, no. Qué genio que es, ¿eh? Me encanta. Mi nombre es René Sánchez Castaño, la ciudad de Frías también. Mi puesto en la Chacarerata es la parte de percusión, es un lugar muy importante que tiene la Chacarerata porque el ñato Juan Carlos Gramajo ocupaba ese lugar y es muy difícil suplantarlo, digamos. Pero uno le pone un poco de cariño y demás, y siempre me apoyo en los que más saben, llámese Sergio Pérez, llámese Mario Palavecino, que son los referentes que en mi caso lo tengo yo, así que... Y volviendo de nuevo, como decimos, gracias a Dios, es muy difícil esto, la gente no la está pasando bien. Es verdad. Así sí. Que... Pero yo creo que con esto que se está abriendo ahora, de a poquito ya vamos a tener la posibilidad de devolver la alegría a la gente. Porque la Chacarerata, donde anda, es alegría. Así claro. Que eso es importante también, ¿no? Que también quería aprovechar para agradecer, siempre casi que hay una posibilidad, lo quiero hacer público, a agradecer a Sergio Pérez por la humildad que tienen los grandes de haberme dado una posibilidad de acompañarlos. La unión que tuvo Sergio con mi padre... Mi papá también anduvo en los escenarios, así que hoy vos fíjate cómo es el destino, porque en los comienzos de mi padre, Sergio le tocaba el bombo a mi papá, y ahora se invirtieron los roles, sí. Le tocó el bombo a Sergio. Mira vos. Así que bueno, agradecido siempre agradecido, así que bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Nosotros nos sentimos locales, si bien somos de Frías, Santiago del Estero, somos locales acá. Bueno, yo soy Martín Jiménez, tengo 17 años. ¡Ay, es un chiquito, viste! Ah, el heredero de la Chacarerata. Bueno, ¿cómo la pasaste el año pasado? Contame. Bueno, fue un año difícil. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Pero yo ¿creaste algo nuevo? ¿Qué hiciste? Estuve estudiando mucho. Yo todavía estoy estudiando la escuela secundaria y también estudio música. Y estuve estudiando bastante música, practicando mucho el instrumento. Estudio en la Escuela Técnica número 5 y en la Escuela de Música allá en Frías, Santiago del Estero.
Bien. Estudio música, estoy en cuarto año. ¿Y ahora pronto para salir de nuevo a trabajar con la chacarerata? Sí, sí, ya estamos ahí encaminados. Se está abriendo un poco todo y bueno, estamos empezando a trabajar. Muy contento de volver. Yo estoy hace más o menos 2 años con la chacarerata y estoy contento de volver a... de haber pasado la pandemia, estar ya finalizando y volver a los escenarios. Bueno. Muchísimas gracias al Mate Viajero. Y a la chacarerata. Gracias, Fabio Verón. Sos un hermano nuestro. Pertenece a la orquesta nativa La Chacarerata Santiagueña. Lo mismo vos, Floppy. Y brindamos por la vida, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Muchas gracias por todo.